la violencia de género se manifiesta en todos los ámbitos y en el ámbito del trabajo es uno más. No es un ámbito aparte ni que está poco relacionado. Las relaciones sociales que se establecen en el marco de las empresas no son más que el reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y como tal, se reproduce lo que pasa en la sociedad. Y el acoso sexual y por razón de sexo es violencia de género. Y esto es lo que tenemos que tenerlo muy claro, que si socialmente se ha de actuar contra la violencia de género dentro de las empresas, también porque lo obliga la ley, también porque es un derecho fundamental, también más cosas, pero una de estas cosas es porque es violencia de género y no se puede tolerar. Para erradicar la violencia de género se tiene que implicar el conjunto de la sociedad. Por tanto, en la empresa no solo hace falta tener un procedimiento, es necesario hacer prevención. Es imprescindible la implicación del conjunto de las personas. No solo atajar las conductas, no solo explicarlo, sino que haya realmente un clima laboral en el que no se tolere este tipo de conductas.